Bueno, el taller tiene un nombre corto que es Pandemia y ASOP y Psicología Educacional, ¿no es cierto? Es un título para abreviar. Estaba pensado en forma más conversacional, comunicación reflexiva sobre la experiencia de hacer escuela y universidad sin ir hasta allí. Oportunidad no buscada para resituarnos. ¿Sí? A ver si esto baja y me deja bajar. Uy, me encantaría que me dejara bajar. A ver si me deja bajar. Sí. El objetivo es entonces descubrir, construir, compartir herramientas psicoeducativas. Bueno, tengo que seguir admitiendo. Entonces, admito, 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 ya está. Descubrir, construir, compartir herramientas psicoeducativas de indagación e intervención, que sean formativas, contextualizadas, estratégicas. En esta encrucijada, sujetos, situaciones, historia que atraviesa la pandemia y el ASOP 2020 con desafíos y dilemas de inclusión y calidad educativas. Explorando problemas que tuvimos que enfrentar de un día para otro, cuando tuvimos que quedarnos en casa y comunicarnos solo con teléfonos y pantallas. A ver, parece que acá hay más gente. Seguimos admitiendo a todos. Bueno, sigo. Bueno, esto tiene que ser más ágil, pero hasta que yo le encuentre la mano. Cris, ¿podés activar la sala de espera? ¿Qué puedo hacer? Desactivar la sala de espera. Ahí Ajá. vas a en seguridad y destildás sala de espera y ya Ay, entran todos pero directos. pobre gente, falta gente también. Falta gente, creo. Por eso. Bueno. Al desactivar sala de No. espera, la gente ingresa automáticamente. Ah, ¿es así la historia? ¿Y dónde la desactivo? Ahora no la encuentro. Bueno, seguimos, seguimos. La propuesta es abrir entonces un espacio para la reflexión compartida, que es deseo continuar a modo presencial o virtual, de distintas voces e historias situadas en un contexto desafiante y por momentos desestructurante, con unidades de análisis que abarquen complejidad, contradicciones, heterogeneidad, trabajando con otros y entre otros para hacer posibles experiencias donde parecen imposibles, construyendo legalidades a través de acuerdos, metabolizando conflictos, armando lazo, entramado personal, interpersonal, institucional, comunitario, intersectorial, con ética del semejante y con implicación recíproca, interpelando la devastadora acentuación de desigualdad de acceso a lo que es derecho de todos, la educación. ¿Quiénes somos? Investigadores, extensionistas, alumnos, adscriptos, tutores, docentes de psicología educacional, de las prácticas de investigación, de las prácticas profesionales, de didáctica especial y prácticas de la enseñanza, tanto en UBA como en la Universidad Nacional de La Plata, de proyectos de investigación y de extensión, de posgrados de dos unidades académicas. Somos quienes problematizamos la separación entre educación y psicología desde hace ya 2 décadas para construir saber transdisciplinario y zonas de experiencia mediada entre universidad y escuela. Las herramientas las pensamos como un hacer artesanal, singular y ecológico, y el taller pretende ser exploración pensante y no recetas. Crear es armar nuevas combinaciones de prácticas e instrumentos. Y como decía Leme, estar alfabetizados a la hora de comprenderlo, pero en un lugar siempre de no saber a la hora de realizarlo, de descubrir también es no saber. Espacio para el debate reflexivo sobre experiencias en las que se apropiaron y crearon instrumentalidades, al decir de Engström, 2020, que requerirían aunar lo urgente y lo estratégico. La idea de organización de esto. Cada docente o estudiante adscripto o graduado invitado hará una presentación de no más de 4 minutos sobre A, objetivos del trabajo en investigación o en extensión con psicólogos o con profesores de psicología en formación. B, experiencia de apropiación de herramientas o estrategias. C,
hallazgos, resultados o hallazgos mejor. Y D, aprendizaje estratégico expansivo, como aporte al futuro, cómo seguimos, sería sintéticamente, ¿no? Luego tendremos 15 o 20 minutos más para intercambios y preguntas de los asistentes y respuestas o comentarios de y a todos los presentes. Por eso hay que ser puntuales con los 4 minutos. Espero yo no haberme pasado, porque con este lío del admitir y del no encontrar dónde es que tengo que dejar de admitir y que quede automáticamente, no lo encuentro, pero bueno, creo que sí es por acá. Bueno, a partir de ahora entonces me voy de compartir pantalla, a ver cómo me voy. Stop share. Eso. Ay, muy bien. Y volvemos aquí. Vamos a hacer uno y uno, uno de UBA, uno de La Plata. ¿Sí? Vamos a empezar así. Había alguien que había dado examen hoy, Sofía. Sofía, que quería ver si podía empezar tempranito, porque si no me equivoco, era el último examen de su carrera. Así que, sí, ¿está? Pero mi compañera todavía no ingresó, así que si querés que empiece. Que empezamos por otro entonces, Matanudo. Aquí vamos para adelante, vamos para adelante. Javier, te encuentro por ahí, Javier La Plata. Empezamos, anfitriona es la UBA, entonces empieza Javier La Plata. Pongo el cronómetro. ¿Cómo no? ¿Qué pantalla? Puedo decir quién es. Javier Noriega, estesista de doctorado, yo lo dirijo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, y becario para la tesis de doctorado. ¿Sí? ¿Se ve lo que comparto? Se ve, se ve. Se llega a ver, está chiquitito, pero hay que hacer la pantalla más grande, esa. Ahí está, perfecto. Bueno, como decía Cris, yo soy becario de doctorado. Lo que planteo dentro de la investigación, que es mi tesis doctoral, es, acá puse el título, que es Aprendizaje Expansivo sobre la Inclusión Educativa. Digamos, nosotros las primeras 4 preguntas. Y es un estudio del impacto de una intervención sobre el cambio de los modelos mentales de equipos escolares. Lo que quiere decir es que la idea de mi tesis es realizar la intervención a la luz, identificar y describir conceptualizaciones y modelos mentales situacionales, que es algo que en principio se toma de María José Rodrigo, que ha trabajado Cristina también, trabajando sobre la temática de inclusión, relevando qué problemas, intervenciones, herramientas y resultados de la práctica tienen los equipos escolares, que es el equipo de orientación escolar, el equipo docente y el equipo directivo. Y esto se trabaja a través de una intervención de intercambio reflexivo llamada o basada en la intervención de la teoría de la actividad. La idea era realizar estas intervenciones. Yo me acerco al colegio, tengo entrevistas con docentes, tengo entrevistas con el equipo directivo y el equipo de orientación escolar, y habíamos pautado comenzar una intervención formativa dentro de marzo, lo cual llega justo, se suspenden las clases el día que yo tenía que ir a empezar con la intervención. Entonces, aquí como pongo es qué trabajo se pudo realizar en investigación dentro de este contexto. Como primera parte fue entrevistarme nuevamente con directivos, docentes y miembros del equipo de orientación escolar sobre los desafíos de la práctica de enseñanza y también de la inclusión a través de los dispositivos virtuales. A partir de esto, lo que se veía era que había muchas dificultades a través de lo tecnológico para poder sostener dispositivos de enseñanza y aprendizaje, pero por otro lado, lo que aparecía era que yo lo pongo acá en los hallazgos,
que se inició con un proceso de comunicación reflexiva dentro de todo el equipo del colegio. Es decir, tenían más reuniones, estaban mucho más en contacto, absolutamente todo el tiempo, para ver cómo van resolviendo las problemáticas día a día, ver cómo pueden comunicarse, ver cómo hacer que los alumnos puedan asistir, ver si les convenían audios de WhatsApp, si les convenían videos. Pudieron concretar reuniones generales de todo el colegio. Y lo que yo más o menos veía es que se lanza un proceso de comunicación reflexiva sobre lo que es todo el sistema o todo el sistema de actividad escolar. Se pega tal cimbronazo a partir de esto, es que empiezan a aparecer y a reflexionar sobre las contradicciones, las tensiones presentes en este momento, pero también que venían desde antes, que me parece uno de los hallazgos más importantes, como algo para poder aprovechar, porque dentro empieza este cuestionamiento de lo que es el programa escolar, ver cómo llegar, ver cómo, qué alumnos estaban, qué alumnos no estaban, el rol de la evaluación dentro de la educación, porque también nombraban mucho este tema dijeron que no se iba a evaluar, entonces tenían que ver cómo era la llegada, y a partir de todo esto se tomó como recorte para trabajar, lo hice a partir de una primera reunión vía Zoom, una intervención, un encuentro de trabajo vía Zoom, los vínculos de escuela y familia, que es la dimensión necesaria para poder establecer dispositivos de enseñanza-aprendizaje ahora, principalmente, pero también es un tema que reflexiona mucho la escuela hace mucho tiempo. Primero, para mí como hallazgos, es este cimbronazo que obliga a repensarse a la escuela, y por otro lado, la dimensión virtual, con todas las dificultades que tiene, permite intervenciones con todos los miembros de la escuela alejadas de la vertiginosidad del trabajo diario. Yo pude tener una primera reunión con todo el equipo directivo, casi todo el equipo docente, los miembros de equipos de educación escolar y también profesores especiales de inglés, educación física, donde se podían encontrar todos y discutir principalmente sobre esta problemática que recorté, que eran los vínculos escuela-familia. Ahora lo que queda va a ser realizar la intervención formativa, buscando y aportando herramientas para el trabajo con esta temática de vínculos con las familias, por lo cual la escuela muestra un gran interés, y poder identificar y describir los modelos mentales situacionales como herramienta para poder evaluar los resultados de una intervención en un corto plazo, porque son 3 encuentros. Entonces, los modelos mentales son planteados como una unidad de análisis que puede, en un corto tiempo, ver qué modificaciones se pudieron realizar con la manera en que identifican y piensan los problemas todos los miembros del equipo escolar. Muchas gracias, Javier. Estamos en tiempo. Volver a eso mismo. Carolina Domé, de UBA. Hola, a continuación. Escucha bien. ¿Vale? Muy bien. Sí. Perfecto. Igual nos muteamos todos, menos Carolina. ¿Sí? Ahí, la idea es esa. Vamos. Lo están viendo, ¿no? Perfecto. Bueno, Carolina Domé, yo soy licenciada y magíster en psicología educacional. Me voy a detener en algunos pequeños recortes de lo que estuve trabajando en contexto de investigación en el proyecto UBASIT, que aquí menciono, que está bajo la dirección de la profesora Cristina Erauskin. No sé por qué no me está dejando. Ah, ya está, perdón. Lo que hice principalmente fue seleccionar el trabajo de algunas experiencias en educación sexual integral, manteniendo entrevistas de distinto tipo, obviamente en forma virtual, con 3 docentes que fueron, por así decirlo, seleccionadas a partir de una muestra que yo venía trabajando, ¿sí? Sobre perspectivas docentes, sobre desigualdad de género en contextos educativos. Las personas habían participado tanto en talleres como en la construcción de cuestionarios,
Y se seleccionaron experiencias que presentaban fortalezas interesantes en relación a la problematización educativa, la inclusión de la ESI en los contextos escolares. Y lo que se hizo primero fue un proceso reflexivo acerca de cómo tradicionalmente implementaban la ESI en sus escuelas, y luego algunas preguntas acerca de, bueno, qué había significado la ASPO y a través de qué estrategias habían podido continuar trabajando la educación sexual integral, ¿sí? Las primeras reflexiones redundaron acerca de cómo construir contenido curricular, más allá de los lineamientos, sabiendo que aparecen, además de los lineamientos, algunas cuestiones que muchas veces forman parte del currículum nulo, como por ejemplo las infancias trans en un sentido de reconocimiento, no solo de respeto a la diversidad, el tema de la afectividad, cómo poder incluirlo en el currículum. Y en las tres experiencias que fueron en distintos niveles educativos, siempre se registra que la ESI sigue siendo algo disruptivo, algo movilizante, y a pesar de que esté habilitada en el marco normativo, sigue encontrando, ¿no?, a los actores ante desafíos novedosos, ¿no?, y que siempre implican cambios bastante concretos en las formas de participación. Por eso el otro eje que se trabajó con estas docentes fue cómo habían sido las interacciones en el aula, la participación y las mediaciones en su momento. Siempre se destacaba esta construcción de entramados en las aulas. La ESI permite abordar contenidos curriculares, pero a partir de las vivencias estudiantiles, de las problemáticas cotidianas, de las inquietudes, de lo que venga de parte del material estudiantil, ¿no? Y todas destacaban que se generaron nuevas formas de interacción que contrastan con los dispositivos educativos tradicionales, más centrados en la figura del docente, y también cambiando la implicación docente en la tarea, donde todas resaltaban cuánto se habían comprometido e incluso entusiasmado con esos proyectos, ¿no? Y otro eje que se trabajó fue, bueno, ¿qué pasó en la institución cuando se empezó a trabajar la ESI, las resonancias institucionales y las relaciones con otros agentes de las instituciones, ¿no? Y aquí apareció una complejidad enorme, en una contradicción donde, como decía recién, la ESI está habilitada de las normas, pero encuentra al mismo tiempo resistencias institucionales bastante fuertes, ¿no? Y aparece esta idea como de presionar desde los márgenes para poder implementar la ESI, donde se contrastaba, al menos estas experiencias, las buenas prácticas de enseñanza con una gestión que en algunos casos dejaba hacer y en otros casos más bien regimentaba o vigilaba demasiado ese trabajo con cierto recaudo, miedo de lo que el docente podría llegar a hacer, ¿sí? Ambas valoraban estos procesos desde ya como experiencias subjetivantes, ¿no?, como habilitantes de la inclusión social y educativa en el contexto del aula y creando la posibilidad de, bueno, de producción de subjetividad, ¿no?, alrededor de estos temas. El contexto de ASPO significó cambios, esto nos cuesta, obviamente, ¿no?, para cualquiera de nosotros, imagínense, para trabajar la ESI, ¿no? Las propuestas, si se quiere pensarlas desde el punto de vista ministeriales, tanto nacional como provinciales, en ESI siguieron existiendo como contenidos disponibles. La clase del día siempre se subía algo de ESI, se hicieron jornadas la semana de la ESI, se hicieron las jornadas Educar en Igualdad, que es aquellos aspectos de la ESI que sirven para trabajar las violencias por razones de género, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se habían apropiado estas docentes de estos materiales? Y aparece como diferentes formas de institucionalización de la ESI, pero con nuevas dificultades en la participación. Se destaca que la ESI fue como más institucionalizada, en el sentido de esto, de que hubo más propuesta oficial, ¿sí? Podrá deberse a motivos políticos que excedan la ASPO, pero, o en la necesidad de plantear la oferta educativa virtual, se crearon muchos materiales que antes no estaban. No sé si estoy en tiempo. Bien, perfecto. Un minuto. Bien, aparece muchísimo la inventiva docente, ¿no?, en crear cuentas de Instagram para compartir materiales de ESI, además de los espacios normales. Tuvieron capacitación en servicio, las mismas docentes comentaban que la aplicaron transversalmente en la materia, pero obviamente, ¿qué pasó con los procesos participativos que había generado la ESI en otras instancias, ¿no?, donde realmente esto significó un impas y las formas de regulación que propuso la vida virtual no sustituyeron lo que anteriormente pasaba? Digo esto para señalarlo con fuerza, porque
si bien se sostuvo la oferta educativa, hablamos tanto de actividades individuales que los y las estudiantes resolvían en el contexto de su domicilio, y la misma planificación docente, que para otras cosas sí había articulación, pero la planificación en ESI también recaía individualmente sobre la figura de él o la docente, ¿no? Esta idea de que volvió un formato que ya había sido casi desterrado en la ESI, que es dar una charla de ESI, ¿no? Te doy la charla de ESI, era un formato que había desaparecido y que pareciera que en la urgencia, ¿no?, de seguir respondiendo, hubo que volver a apelar. Sin embargo, se destaca también que se han creado muchos contenidos que han quedado grabados, como va a quedar grabada esta charla, ¿no?, que era algo que esto no existía, que pueden ser reutilizados en nuevos contextos. Finalmente, cierro con una pregunta, los interrogantes de cómo pensar el retorno a las aulas con una perspectiva de género, ¿no? Cómo no pensar la división de espacios, las asimetrías, digo, los usos de los espacios, los tiempos, las normas, desde un lugar que no perpetúe las desigualdades tan naturalizadas en nuestros contextos. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bien, muy bien. ¿Querían seguir de La Plata, Mercedes, Adriana y alguien más? Adriana de Negri, Mercedes de Arcángelo. Y Cris. ¿Quiénes eran las que tenían? Esa. Preséntense solitas, please. Que se me hace mucho lío presentar a todo el mundo. Voy a ver si puedo compartir. Díganme si nos ven. ¿Se ve? Sí, claro. Habría que hacer toda, ocupar toda la pantalla, ¿no? Voy. Con la campanita esa. Sí, la campanita mientras va, ¿qué tal? Buenas tardes, agradecemos el espacio que nos brinda Cristina para compartir nuestras producciones, nuestro trabajo conjunto. Y bueno, y vamos contando. En realidad somos cuatro quienes armamos este trabajo. Pensando en, digamos, iniciándose el ASPO y preguntándonos cómo venían funcionando las escuelas y las intervenciones psicoeducativas. El trabajo lo integramos Mercedes Arcángelo, ¿se escucha, no? Sí, yo perfecto. Bien, Mercedes, Irina Iglesias, que está con un problemita con sus nenes de salud, y Emanuel Dopazo, que es un estudiante avanzado, que también se está por recibir y está muy complicado y trabajando. Entonces, bueno, con Mer vamos a avanzar un poquito a contar esto. El trabajo lo denominamos Intervenciones de Agentes Psicoeducativos en Tiempos de Pandemia, Prácticas y Lógicas Distintivas en Escuelas de Gestión Estatal y Privadas de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, los interrogantes que guiaron nuestra investigación, o bueno, por lo menos este trabajo, tiene que ver con qué intervenciones estaban realizando, bueno, en realidad siguen, pero digamos, suponemos que son bien distintas en este momento que cuando lo hicimos, que fue aproximadamente en el mes de mayo. ¿Qué intervenciones realizan los agentes de los equipos de orientación escolar? ¿Trabajan desde la corresponsabilidad entre agentes de la misma institución? ¿Cuáles son las tareas que se ejercen? ¿Qué efectos se observan en niños y adolescentes, especialmente en aquellos en situaciones de vulnerabilidad? ¿Cuáles son las normativas que se prescriben desde Dirección General de Escuelas y específicamente de la modalidad de psicología y pedagogía común? Pedagogía social, hubo mucha información, muchas comunicaciones que circularon, y bueno, también nos empapamos sobre eso. Y otra pregunta, ¿de qué manera se articulan los roles profesionales de agentes psicoeducativos en un sistema de actividad fuertemente atravesado por el contexto de pandemia? ¿Hay posibilidades de trabajo conjunto y articulado? Bueno, esas fueron las preguntas. Bueno, en cuanto a metodología, por supuesto que fue virtual, las preguntas, armamos un cuestionario y se los dirigimos a agentes psicoeducativos e inspectores de diferentes contextos que configuran sistemas de actividad particulares, y se analizaron las prácticas y se reflexionó acerca de la forma en la que la situación actual, digamos el contexto de pandemia, profundizaba aún más las desigualdades ya existentes en nuestra sociedad.
bueno, decimos que hubo muchas comunicaciones de psicología comunitaria y pedagogía social que se leyeron, y la investigación Marco encabra un estudio descriptivo que reúne análisis cualitativos de los datos aportados por las respuestas a cuestionarios virtuales administrados. Esto que decía Adri en relación a, digamos, esta idea de cómo la situación actual profundiza las desigualdades ya existentes, era una hipótesis que nosotros veníamos teniendo, y por eso hicimos las entrevistas a agentes psicoeducativos de instituciones que atienden a poblaciones más vulnerables y a otros de gestión privada, sobre todo, que atienden a poblaciones muy acomodadas y con muchas posibilidades, ¿no? De, no solamente de disponibilidad, sino de acceso, a diferentes, digamos, a los diferentes dispositivos necesarios que se pusieron en juego para poder acceder a la educación. Y nos centramos más que nada en instituciones de gestión privada, de gestión privada, digamos, de un nivel más alto, y digamos, recurrimos a hacer entrevistas a gente de equipos que vienen trabajando en escuelas por ahí de nivel más bajo, ¿no? Digamos, en contextos más desfavorecidos. Por eso, digamos, la brecha fue bastante amplia. Bueno, y para pensar algunos resultados, un poco en sentido general, ¿no? Cuestiones que aparecieron cuando indagábamos en relación a cómo el aislamiento y esta situación a partir del contexto de pandemia impactó en las poblaciones, la población de la escuela. Apareció esta idea, ¿no? De que, bueno, en el escenario actual se ampliaron las desigualdades, las brechas, ¿no? entre el acceso a la educación en uno y otro caso, y cómo, digamos, estas crisis... Esta crisis que implicó la situación de pandemia impactó mucho más fuertemente en los sectores de clase media y, bueno, sobre todo en las comunidades más vulnerables. Y en relación a lo escolar particularmente, bueno, cómo asistimos a un escenario en el que el derecho a la educación, ¿no? Y las categorías de inclusión, de diversidad, de calidad y equidad social que aparecen no solo en el discurso, sino también en las prácticas, bueno, se ponen en jaque, ¿no? Cómo atender a la diversidad, cómo seguir los procesos de inclusión, ¿no? Inclusión no solamente de los alumnos con necesidades educativas especiales, sino de todos y todas en este contexto. Y muy particular, bien. ¿Una cosita más, Cris? Sí, un cachito, un minuto. Particularmente en relación a las intervenciones, que era como lo muy interesante que nos pareció en relación también a lo que decía Javier, cómo a partir de esta complejidad, de este escenario, aparece el trabajo conjunto, ¿no? En la definición de los problemas y en las intervenciones, aparece la interagencialidad, aparece el trabajo relacional, digamos, cómo los agentes ante la complejidad de la situación tienden a generar nuevas formas en donde la especificidad del saber de cada uno se pone en relación con la del otro para dar respuesta a esta, digamos, al contexto en su complejidad. Muchas gracias, chicas, Mercedes, Adriana, Irina, que no pudo llegar, pero que sabemos que estuvo participando también, digamos. Vamos a pasar, ahora toca Uva, así que pasamos a Daniela González, si está, si no, Olivia García Lavandal, pero si está Daniela. Daniela. Estoy. Bien, adelante. Daniela González, magíster, psicóloga, docente de psicología educacional y también de didáctica especial y prácticas de la enseñanza. Adelante. Hola a todos. Buenas tardes. Bueno, les cuento que el trabajo que voy a compartir tiene que ver con educación, equidad y perspectiva de género y los trabajos de los psicólogos escolares en la transmisión docente en situación de pandemia. Sí, yo no sé si ustedes están compartiendo el power. Bueno. Yo les cuento más o menos, este es un trabajo que está vinculado a
El proyecto de investigación, ¿sí?, desde la Cátedra de Psicología Educacional, dirigida por la Magíster Cristina Rauskin, y está articulado con la Cátedra de Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza de Psicología, del Profesorado de Psicología de la UBA, dirigido por la doctora Livia García Lavandal. La propuesta de esta investigación está ligada a arrojar luz sobre el trabajo que tienen los psicólogos escolares de acompañar la tarea docente en este contexto en particular, que es el contexto de pandemia, para abordar un contenido muy particular que es la educación sexual integral, en lo que coincido con la colega que antes estuvo haciendo su presentación. Bien, para hacer este trabajo, sí, como psicólogos escolares, lo que hicimos fue primero una pequeña investigación en el campo y administramos unos cuestionarios a los docentes en los que se les preguntaba qué contenidos trabajaban, de qué modo lo trabajaban, qué necesidades tenían para abordar la educación sexual integral en el nivel inicial en particular. Porque nosotros respondimos a una demanda del Distrito Escolar 18, los GINES A, B y E. Esos GINES tienen más o menos 70 docentes, entre maestras jardineras, profesores de educación física, profesores de música y profesores de tecnología. A esos 70 docentes se le agregaron los 8 profesionales del equipo de conducción. Nosotros trabajamos primero con el equipo de conducción y con asesores, ¿sí?, de el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el área de educación sexual integral. Y conjuntas planificamos o diseñamos una propuesta para capacitar a las docentes porque tenían que hacer una jornada y necesitaban o sentían que no tenían las herramientas suficientes. Bien, este trabajo fue altamente enriquecedor para todos y me gustaría señalar algunas cuestiones que aparecen en la evaluación del equipo directivo, justamente porque esta experiencia de interagencialidad y de trabajo colaborativo entre distintos actores y distintos niveles institucionales para acompañar la tarea docente, recibió evaluaciones de los equipos de conducción de los GINES muy buenas. Una de las evaluaciones dice que la jornada estuvo enmarcada en pensar la articulación entre instituciones como comunidades de aprendizaje en el contexto particular afrontado por el ASPO. Esto nos pareció realmente un lujo pensado desde la conducción de los jardines, porque si bien son parte de las conceptualizaciones teóricas con las que nosotros trabajamos en el ámbito universitario, no necesariamente son las que se arraigan en la escuela. Bien, se concretaron varios espacios de intercambio entre los docentes y, los equipos de conducción y el equipo de la universidad en el que también formaba parte Irma Florentín, que bueno, hoy no está aquí presente. Pero luego de este trabajo, hubo un trabajo que tuvo que ver con los docentes en particular. Y ese trabajo sí lo llevó a cabo, sí, en una jornada, la licenciada y profesora Irma Florentín. Y ahí sí se trabajó a partir de videos, viñetas y espacios de reflexión con los docentes. Bueno, los resultados mostraron, sí, como conclusión general, una valoración positiva de la experiencia a partir de la implementación de esta jornada. Y nos enviaron trabajos en los que participaron las distintas familias de las niñas y hubo producciones que utilizaron, ¿sí?, algunos de los materiales didácticos que les ofrecimos y otros materiales que ellos mismos encontraron y buscaron. Porque sí, la oferta era altamente enriquecedora, como dijo la colega, y muy variada en estos últimos tiempos. Pero si algo nos llamó la atención, que por ahí en este resultado es diferente a lo que obtuvieron en esa investigación, es que los docentes que estaban abordando la ESI no tenían una concepción ni de transversalidad, como nosotros la pensamos o como la enmarca la ley, ni de género, ¿sí? Y tampoco implementaban la educación sexual integral desde el enfoque de derecho que plantea la norma.
Entonces, en este punto, sí nos pareció muy interesante algo que nosotros propusimos, que era pensar en la educación sexual integral en términos de derecho y no desde una perspectiva de fabricación de una identidad idéntica. Por eso, como conclusión, consideramos que es importantísimo acompañar en la transmisión a los docentes y ayudar a reconceptualizar las concepciones que ellos tienen vigentes a la hora de implementar las prácticas de ESI, porque todo lo que se trabaje y se transmita desde la más tierna infancia va a ser camino ganado hacia el futuro. Les agradezco su atención, ¿sí? Y bueno, quedo a la espera de los interrogantes que surjan. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias. Si sí, puede ser ahora, como habíamos quedado antes, Adamna y Sofía, Sofía Pérez Casal y Adamna Mazú, iban a presentar algo, son las dos adscriptas, adscripta graduada, adscripta alumna otra, de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata, y pertenecen al proyecto de investigación que trabajamos sobre inclusión y entramados de aprendizaje y enseñanza en psicólogos en formación en la Facultad de Psicología de La Plata. ¿Están Sofía y...? Sí, acá estamos. Y Adamna, adelante, por favor. Y comparto, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por dejarnos compartir un poco de esta investigación que estuvimos realizando. Yo soy Sofía Pérez Casal. Me acompaña la licenciada Adamna Mazú. Nuestro trabajo se llamó Interacción Educativa aún en la virtualidad. Lo que nos interesaba de alguna manera indagar es, digamos, qué reflexiones surgían en relación a la interacción educativa, ¿no? Lo hicimos en un secundario de La Plata y en un terciario público, en un secundario privado. Lo que realizamos fue, a través de este instrumento de reflexión que elabora Cristina dentro de este proyecto, lo modificamos un poco, digamos, para que se adapte a lo que queríamos indagar, y pudimos enviar este instrumento a 5 profesores, 3 en el terciario y 2 en el secundario. En realidad enviamos a más docentes, pero bueno, en esto de la virtualidad, de que recién estaba arrancando de alguna manera la pandemia en Argentina, no pudieron todos responder al pedido, ya que bueno, si bien tenían ganas de participar, estaban todos como muy atareados y adaptándose a esta nueva modalidad. Así que bueno, queda pendiente un poco ampliar esta muestra, que bueno, es chiquita, pero de alguna manera sentimos que ha sido muy valiosa. Y también la idea es poder seguir indagando en estos mismos docentes cómo han transitado, porque esto se hizo al principio de la pandemia, todo este año que ha continuado y qué reflexiones han podido tener después de este año. Es así, como dice mi compañera, yo soy Adamna Mazú, licenciada en psicología, y formo parte de la cátedra con más cripta que conduce Cristina. Y nos pensamos con Sofi, nos interesaba esto primero porque ella también está siendo docente en esa escuela secundaria, y yo como alumna en la escuela terciaria escuchaba muchos malestares de nuestros profes en estos tiempos de pandemia. Y obviamente las herramientas teóricas que nos ha compartido y nos ha enseñado la cátedra, como la tercera teoría de la actividad propuesta por Elextron, son cuestiones que usamos para encarar y analizar estos instrumentos que bien presentada Sofía. Una de las preguntas, al principio surgían en los profes, ¿no? Me muero de vergüenza, no entiendo a qué se refieren ciertos conceptos, no tengo tiempo, no sabía qué escribir, y comencé y borré, bueno. Así todo, logramos que les sirva también a esos profes, un poco para la catarsis, pero para poner en reflexión y repensar sus prácticas también. Y es así que
en una de las preguntas del instrumento que bien citada Sofía, hicimos la pregunta de ¿cuál piensa usted que podría ser su aporte desde su rol como docente en un proyecto de investigación universitaria como este, ¿no? Ya recordando que estos docentes son de secundario y terciario, no de universidad. Entonces trabajamos la interdisciplinaridad en ese sentido y en el trabajo interagencial. Y habían después en el análisis dos profes, citamos rápidamente, que planteaban que aportaba, pues, le servía para pensar la escuela, le servía para agarrar o repensar sus inquietudes, intercambiar experiencias, y reivindicaban también el trabajo interdisciplinario. Otro profe también decía que empezaban a valorizar sus aportes. Al principio, cuando arrancábamos, no valorizaban mucho eso. Y después empezamos a acompañar por mensajito de WhatsApp, digo, buscamos las mil y una maneras de virtualidad, no solamente mandar solamente el instrumento vía mail, y así empezaron a compartirnos palabras muy valiosas, y una de las cuestiones que sacábamos como hipótesis en la interacción educativa tenía que ver que los profes y las profes sacaron creatividad, pusieron la creatividad en juego. Ahí habíamos citado un poco de esas palabras, pero bueno, me parece que nos queda un poco corto de tiempo, y lo que hicimos es no cerrar este trabajo con respuestas, sino abrirlos un poco con preguntas, si esto alcanza para repensarlo. Bueno, Sofía ya decía que no, la idea es seguir, bueno, veremos cómo continuará, pero esperemos que por lo menos a 5 docentes acompañemos por lo menos en esta crisis de pandemia que hemos sufrido en la educación, pero también ver qué puede quedar de todo eso. Nada más, gracias. Aporte. Bien, chicas, Adamna y Sofía, agradecemos el aporte. Ahora, si pudo ingresar Claudia Glass, ¿pudo o no pudo? Creo que estaba con inconvenientes, pero creo que... Volví, pude regresar. Volví, aquí estoy. Bueno. Aquí estoy, sí, por suerte. Ahora, Claudia Glass es docente de la práctica de investigación, psicólogos en formación en comunidades de práctica y aprendizaje situado en la UBA, maestranda, tesista de la maestría en psicología educacional. Bueno, nosotros este cuatrimestre nos vimos ante varios desafíos. Para empezar, era el primer cuatrimestre que se dictaba esta comisión y nos encontró en situación de pandemia, así que tuvimos que replantearnos muchas cosas. En nuestra comisión trabajamos en la intersección entre dos campos de problemas. Uno es el de la ESI, su implementación, su enseñanza, su aprendizaje, y el otro es el campo problemático con sus especificidades de la educación de jóvenes y adultos. Ambos campos no han sido investigados en esta intersección. Hay muchas investigaciones sobre ESI, no hay tantas sobre educación de jóvenes y adultos, y bueno, en esta intersección estamos viniendo a cubrir algo así como un vacío. Mi tesis, la que está en proceso de construcción, es sobre perspectivas y posicionamientos de docentes ante la implementación de la ESI en CENS, en Escuelas Secundarias de Adultos de CABA. Yo estoy investigando desde el año pasado en un CENS de la zona de Liniers, que atiende población de sectores populares, vulnerabilizados, de alrededor de 25 años. ¿Sí? Si pasamos a la que sigue. Bueno, durante este primer cuatrimestre se agregó a esta investigación que yo venía haciendo y que continuaron los estudiantes de la comisión, la investigación sobre concepciones de alumnos de estas instituciones. Trabajamos con dos escuelas, este CENS de Liniers, en continuidad con mi investigación para la tesis, y con el programa de intensificación y diversificación curricular de CABA, que lleva talleres expresivos y recreativos a primarias para adultos. Es un taller, digamos, único en su tipo, ¿sí? Son talleres que funcionan en la prehora de las primarias para adultos,
y encontramos entre estas dos escuelas contrastes muy fuertes, ¿no? Para empezar, bueno, el CENS trabaja con secundarias de adultos, es decir, personas mayores de 18 años que no pudieron completar trayectorias escolares en los tiempos esperados, con relaciones de baja intensidad con la escuela, es decir, que empiezan, dejan, van pasando por distintas instituciones hasta conseguir terminar la secundaria. Y el programa INDICU, que trabaja con primarias para adultos, cuya población está formada por personas mayores de 14 años, es decir, que incluye adolescentes también, además de jóvenes y adultos. Otro contraste importante es que encontramos en el trabajo del programa INDICU, durante este periodo de pandemia, la elaboración de un cuadernillo que se distribuyó tanto en forma virtual como impreso, junto con los bolsones de comida en estas primarias para adultos, para el trabajo transversal con la ESI. Es decir, que ya venían trabajando con ESI, abordándola en su complejidad, con los 5 ejes, tomando la perspectiva de derechos, la perspectiva de género, la valoración de la afectividad, con un trabajo muy fuerte de transversalidad y con un trabajo entre docentes y coordinadora de mucha colaboración y de mucha comunicación reflexiva, que lograron continuar durante la pandemia. Inclusive acercando, como les decía, con los bolsones estos cuadernillos impresos, solventándolos los docentes. Por otro lado, encontramos en el CENS una situación completamente distinta, que ahora les voy a pasar a contar. Y lo que queríamos destacar del trabajo con el CENS fue que a lo largo de 3 encuentros que hicimos de tipo taller para investigación e intervención formativa con los docentes, buscamos todo el tiempo poder trabajar en forma participativa y con posibilidades de intercambio y reflexión entre docentes. Nos encontramos con que estos espacios de intercambio y reflexión eran inéditos en la institución, con 14 docentes que habían tenido solamente 6 algún tipo de formación en ESI, y decidimos para el tercer taller, que estaba pensado como un taller profundamente participativo para ayudar a la comunicación reflexiva, investigar una herramienta que es la pizarra interactiva Jamboard de Google, que permite compartir a todas las personas presentes en una Meet una misma pizarra pudiendo modificarla. De ese modo pudimos presentar que también había una demanda muy grande de herramientas por parte de los docentes, de herramientas pedagógicas para sus intervenciones, esta herramienta como posibilidad para nosotros investigar, que ellos conozcan también la herramienta como una posibilidad que podían trabajar con estudiantes, y a su vez que empiecen a intercambiar sus construcciones de significado alrededor de la ESI, que no lo habían hecho hasta el momento nunca. Lo que estamos viendo en la pantalla, entonces, es una de estas pizarras interactivas, donde propusimos una adaptación del juego de las etiquetas para poder trabajar sobre distintas significaciones acerca de los estereotipos de género, los roles asignados en nuestra sociedad a hombres y mujeres, las diferencias sexo-género, y se provee de 2 esquemas, como pueden ver, un hombre trans y una mujer cis, y una serie de etiquetas parecidas a los POSIT, que los participantes con sus mouse pudieron ir moviendo y eligiendo para crear 2 personajes. Luego de crear estos 2 personajes, se debatió sobre cómo había sido la creación de personajes, si habían podido tomar en cuenta las decisiones que tomaban las otras personas y armar un personaje en común con una cierta coherencia. Y se pudo ver, por ejemplo, que como consecuencia de esta falta de formación en ESI, el hombre trans le pusieron 2 penes, por ejemplo, y esto no generó contradicciones entre los docentes. Y a la mujer sí se le hicieron atribuciones como histérica, limpiar casa por horas, también docente. Es decir, que se reprodujeron un montón los estereotipos de género. Y por otro lado, se evidenció un profundo desconocimiento de lo que es la perspectiva de género. Pasamos a la otra.
Bueno, en cuanto a resultados, algunos de los resultados que comenzamos a construir, o más bien hallazgos, los plasmamos con el esquema de tercera teoría de la actividad, dos sistemas de actividad en interacción, pensando como un sistema a la escuela SENS y otro sistema a la ESI, con todo su sistema de aprendizaje y enseñanza. Por un lado, tenemos en el SENS un modelo pedagógico fuertemente tradicional, con herramientas pedagógicas fuertemente tradicionales, no cuestionadas, no puestas en reflexión, digamos, se sigue un guión, el tipo de trabajo es más bien de coordinación. Hay pocos espacios también de intercambio entre docentes y entre alumnos. El objeto, el resultado buscado, más que nada, es que sean estos adultos quienes logren terminar su escuela, se le da una prevalencia a los contenidos tradicionales. Docentes y directives se posicionan en el lugar del saber, enseñando a sus alumnos de quienes consideran que tienen que aprender. La comunidad es la escuela, y destacamos como contradicción fuerte entre los dos sistemas que la ESI es pautada como obligatoria para todas las escuelas del sistema, incluyendo la modalidad de jóvenes y adultos, pero no es obligatoria la formación docente. Por eso acá encontramos de 14 docentes, 8 sin formación, ¿sí?, que trabajan con un esquema muy fuertemente centrado en la idea de talleres. Si bien encontramos incipientes cuestionamientos a esta idea de talleres y un interés en la transversalidad de la directora, esto no es generalizable, digamos, a todo el cuerpo docente. Por otro lado, con la ESI encontramos una propuesta centrada en instrumentos pedagógicos de la pedagogía crítica y la educación popular y la búsqueda de la construcción de sujetos de aprendizaje que sean sujetos de derecho, activos, cuestionadores, con la idea de que el aprendizaje es tanto de alumnos como de docentes. Y sustentada en la ley ESI y en las leyes de ampliación de derechos. Queda un minuto, Clau. Sí, pasamos a la que sigue. Encontramos intervenciones de tipo reactivas, ¿sí?, intervenciones pedagógicas específicas en ESI, estamos diciendo, muy diádicas, con derivación a la directora, sin historización, donde el encuentro con la diferencia es señalizado como el centro de la situación problema. Un ejemplo de esto es que estudiantes trans que estuvieron en la escuela y se retiraron, nunca se había problematizado por qué dejaron de estar en la escuela, y cuando comienza a problematizarse se menciona que no se sabe cómo nombrar a estas personas. También evidencia que hay desconocimiento de la ley de identidad de género. El trabajo es de coordinación y de trabajo encapsulado, y se encuentran modelos y significaciones en docentes y también en alumnos de una educación sexual de tipo biomédico, con prevención de riesgos provenientes de las relaciones sexuales genitales. Hay muy poquita formación en ESI, como había dicho, y les adultos son mencionados como chicos. Esto nos llamó mucho la atención y es algo que queremos seguir indagando. Y el eje se pone en la afectividad, hay intentos de metabolización de conflictos, a la vez que hay fuertes intentos de supresión de conflictos, tanto entre docentes y estudiantes, que se retiran de las reuniones con motivo de la ESI. Se han retirado en reuniones presenciales y se han retirado en reuniones virtuales. Es decir, apagan sus cámaras o directamente se cortan. Pasamos a la última. Nos planteamos entonces continuar indagando modelos de intervención y conocimiento profesional docente en ESI para lograr sistematizarlos, explicitarlos, contrastarlos con les docentes, para seguir avanzando en intervenciones formativas, en estos espacios de intercambio y reflexión, también con estudiantes, y compartir experiencias y herramientas exitosas, por ejemplo las de INDICU, que animen a abordar la ESI. Nos hemos encontrado con mucho temor y rechazo. Por lo tanto, pensamos que hay que explicitar estos modelos existentes para poder avanzar en la construcción de modelos nuevos. Continuar trabajando con dinámicas participativas y lúdicas, tanto la presencialidad como si no se pudiera seguir investigando estas herramientas virtuales, ya que dieron muy buenos resultados, y indagar fuertemente para explicitar las escenas temidas, que son especialmente estas escenas de rechazo al encuentro con otras personas que piensan diferente.
Nos preguntamos cómo acercar diferentes perspectivas, potenciar la interagencialidad y lograr que se expandan los aprendizajes en la implementación de la ESI en esta modalidad educativa. Muchas gracias, Claudia. Gracias por tu aporte, como tesista y como tutora, también de la práctica de investigación. Le pediría ahora si está Livia García Lavandal, porque la idea es empezar un poco más con el profesorado y con extensión al mismo tiempo, entre Buenos Aires, UBA y La Plata, digamos. ¿Estás, Livia, ahí? Estoy preparando ya el power, así hago bien rápido. Bueno, como nos pasó a todos, al profesorado también le sorprendió este suceso internacional, esta pandemia, ¿no?, que declara una alerta internacional con algo que pasa en China, y desde la Organización Mundial de la Salud hay especiales recomendaciones, ¿no?, que obviamente generaron efectos en todos nosotros. Yo les voy a contar un poquito algo en relación al programa de extensión que tenemos, que se desprende de una materia de la Facultad de Psicología, del profesorado de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y es justamente la última materia, que es la materia de las prácticas docentes. Y nuestro programa de extensión, en ese contexto, también justamente trabaja por generar dispositivos, digamos, cooperativos, de construcción y de abordaje didáctico de la psicología en el nivel medio. Voy a resumir muchísimo para poder ajustarme al tiempo. Los destinatarios de este proyecto son comunidades educativas de alta vulnerabilidad social, escuelas secundarias, ¿no?, sus equipos de conducción y fuertemente sus profesores. Allí tienen las escuelas que son nuestros efectores, ya algunos son nuestros creyentes, porque hace muchísimos años, desde el año 2007, que funciona este programa de extensión, y otras se fueron agregando, y otras que surgen sobre la marcha, porque si bien este programa al principio iba a cada escuela a hacer cosas, en un momento vimos que las temáticas eran comunes, y empezamos a armar espacios de encuentro y de capacitación en la propia facultad, y logramos algo muy rico, impensado para nosotros desde el inicio, que es que el profesor de Soldati, con el de Lugano, con el de Barracas, tenían cosas en común y podían compartir formas de resolver problemas. Entonces, y también les damos un certificado, y para ellos venir a la UBA en el fin de semana, los días sábados, resulta algo muy, muy divertido y atrayente. Bueno, porque el objetivo de este programa es justamente generar espacios de reflexión, de construcción conjunta, en torno a revisar las prácticas de enseñanza, ¿no? Si bien nosotros hacemos nuestro aporte desde la psicología. Bueno, ya ven ahí lo que nos pasó cuando el Ministerio adopta como medida el ASPO, ¿no?, el aislamiento. Realmente estábamos desarmados, casi llorando, pensando, ¿cómo vamos a salir a la comunidad si no se puede salir, ¿no? Un programa de extensión implica esto, una salida a devolverle un poco a la comunidad, los que nos formamos en la UBA, desde lo público recibimos de ella. Y entonces empezamos a pensar, ¿qué hacemos?, ¿no? Lo primero fue conectarnos con las autoridades de estas escuelas, y nos decían, no, nosotros ahora todavía no sabemos, esperemos 15 días, que en 15 días volvemos, y volvemos, y volvemos, y no volvíamos. Entonces, en un primer momento esperamos, pero después empezamos a hacer lo que podíamos, poner nuestra mente al servicio de diseñar cuadernillos que nos parecía que podían resultarles de utilidad. Y así armamos un cuadernillo con muchísimos recursos, no lo voy a mostrar por una cuestión de tiempo, pero desde las plataformas, los juegos, las formas de armar presentaciones, con los links, los tutoriales, todo para colaborar con los docentes en la primera etapa. Y después armamos un segundo cuadernillo donde intervinieron, bueno, Daniela González y Más Florentín, que forman una parte muy importante de este eje de la ESI en el marco del programa, un cuadernillo con materiales y muchos recursos, videos, materiales digitales, libros, para que pudieran trabajar con estos materiales con los estudiantes. Bueno, ¿qué acciones hicimos? Hicimos varias acciones. Algunas acciones tienen que ver con capacitaciones que se dieron a supervisores escolar 18 por Zoom, en jornadas. Otras tuvieron que ver con capacitar a los docentes, dándoles capacitaciones por Zoom, compartiendo
Uy, estoy escuchando un micrófono abierto. Bueno, y otros materiales que compartimos. Por favor, cerrar micrófonos. Porque algunas de las escuelas son escuelas de reingreso, o sea que su población tiene estudiantes con mayor edad, ¿no? Entonces armamos materiales específicos para ellos. También hicimos una actividad muy interesante para trabajar el tema de convivencia, que fue muy rica para los docentes que participaron, de círculos de diálogo. Ahí invitamos a un mediador y lo hicimos nosotros primero, ¿sí? Habilitando espacios de palabras en rondas. Súper interesante. Hicimos también todo un trabajo de orientación escolar, sobre todo con los alumnos de los últimos años, del normal 9, ¿sí? De orientación vocacional, y la verdad que quedaron muy contentos. Puse unas fotos muy chiquititas porque, bueno, como se trata de adolescentes, no queríamos que los vieran tan de cerca, ¿no? Por una cuestión de resguardar las imágenes. También se hizo con docentes y directivos un taller, también todo por Zoom, sobre malestar adolescente. Y se trabajaron estas cuestiones que tanto a las autoridades como a los docentes les preocupaban, que era cómo veían a los adolescentes, ¿no? Ven que en las palabras que aparecen allí en ese Mentimeter, no sé si llegan a leer, dice estresados, angustiados, desmotivados. Bueno, nos parecía importante poder trabajar y hacer foco en esto. Y después hicimos un último taller con gran parte del equipo, Daniela, Denise, Marcela, María José, muy interesante para trabajar la temática de ESI y las TICs, y todas estas cuestiones que surgen, ¿no?, a través de las redes en relación fuertemente con los adolescentes. Bueno, estas son algunas de las cosas que se nos ocurrieron este año, ¿sí? Me apuro. ¿Qué hallazgos encontramos? Bueno, justamente de esto surgen, en esta construcción conjunta que hicimos del equipo, de los docentes, de los estudiantes que participan en el programa de extensión, lo importante que era compartir y abrir espacios de diálogo, ¿no? Porque los profesores nos pedían cuándo hacen sus actividades, cuándo, ¿no? Poder aprender a trabajar en perspectiva, ¿no? Ofrecer nuevos horizontes, abrir la posibilidad de interactuar entre ellos, entre pares, organizar actividades institucionales transversales, ¿no? Talleres, jornadas, conversatorios, articulándonos, diseñando proyectos, trabajar en entramados, y tal vez lo más rico de esto tuvo que ver con propiciar el empoderamiento de los docentes, ¿no?, de los directivos respecto de sus prácticas, y trabajar con ellos justamente cómo aumentar también la capacidad reflexiva en los adolescentes. Repito, este es un programa que trabaja fuertemente con escuelas medias, para fortalecer también las trayectorias educativas. Y para cerrar, ¿cómo sigue esto? Bueno, ahí estamos, mírennos, todos nosotros pensando en una reunión de evaluación, ¿qué vamos a hacer el próximo año si esto sigue así? Y entonces pensamos, vamos a escribir nuevos cuadernillos, vamos a armar más conversatorios, ahora que manejamos las herramientas, que hasta podemos compartir pantalla, que al principio nos parecía algo loco, ¿no? Hicimos algunos talleres con Zoom, pero armando grupos. Hicimos dinámicas de grupos, les pedíamos, muevan las sillas y nos sentimos como en la facultad. Y fue muy divertido, uno aparecía de golpe en la sala 1, se iba a la sala 2, y algunos que no habían participado nunca de esto, realmente lo disfrutaron un montón. Y por supuesto la idea es seguir pensando nuevos talleres y seguir, por supuesto, revisando nuestras prácticas. Es todo. Mil gracias, Livia García Lavandal. Todos sabemos quién es Livia García Lavandal, doctora, psicóloga, magíster, profesora en didáctica especial, prosecretaria académica de la Facultad de Psicología de la UBA. Bueno, el currículum ya es muy amplio, también ha tenido que ver con La Plata. Así que, bueno, muchas gracias, Livia, y por ayudarnos en todas estas movidas, digamos. Mi idea era ver si se podía seguir con extensión en La Plata, antes por ahí que el profesorado, la gente de extensión en La Plata está, Belén y Paula y Adriana, por supuesto, para, ya que Livia había planteado extensión y en la secundaria desde nosotros, ¿cómo verlo también en La Plata? ¿Puede ser? Sí, lo está compartiendo la pantalla Juli, ¿no es cierto? Juli también va a estar. Sí, Bárbaro. Empiezo a compartir. Juliana, Perín también, adscripta graduada de la cátedra, y las otras chicas integrantes del proyecto de extensión, Paula, Belén. Muy bien.
Bueno, empiezo yo de nuevo, ahora ya parada desde Extensión Universitaria. Ahí tenemos una foto de la Facultad de Psicología que está durmiendo, y bueno, pero la tenemos ahí presente. También con poquita gente, pero también de Facultad de Humanidades, con un compañero que es de Educación Física, que pertenece a la Facultad de Humanidades, que también conforma este espacio. ¿Quieres pasarlo, Julie? Bien, ahí vamos. No, digamos, yo quiero contar un poquito que, bueno, somos un equipo conformado por docentes, graduadas, estudiantes avanzados de la Facultad de Psicología y Humanidades, y que el equipo se va renovando año a año, pero digamos el núcleo más duro, persistimos, que somos gente de la cátedra, a la cabeza Cristina, que bueno, si bien formalmente no los últimos años no está en extensión, pero sí nos supervisa y es el alma mater de estos proyectos, inclusive en este espacio de virtualidad. Los proyectos estos comenzaron en el año 2012, trabajando en escuelas secundarias, especialmente escuelas secundarias. En un momento se trabajó con escuelas primarias, pero nuestro grupo nos abocamos a secundarias, escuelas de La Plata, Berisso, Ensenada, bueno, Chivilcoy, si lo sumamos lo de prácticas profesionales supervisadas, y la nueva adquisición de este año, que es Florencio Varela. Entonces esta articulación entre escuelas y integrantes del proyecto de extensión universitaria, y también gente que está realizando las prácticas, que bueno, algunos como hay algunas compañeras que han hecho las prácticas este año y ya se han sumado al proyecto de extensión. La idea es, en la presencialidad, la idea es trabajar con estudiantes de las escuelas secundarias y también con profesores y profesoras en espacios de reflexión sobre convivencias, educación sexual integral. ¿Vos querés seguir, Julie, un poquito? Sí, les cuento, bueno, en las diferentes escuelas donde estuvimos trabajando a lo largo de estos años, encontramos diferentes situaciones de desborde, de violencia, ¿no? Entonces la idea era trabajar específicamente sobre convivencia escolar, ¿sí? Para diferentes espacios donde los estudiantes, con los diferentes agentes educativos, pudieran trabajar en situaciones de aprendizaje significativo, poder expresarse, ¿sí? Y apostar a la puesta en palabras. Específicamente este año íbamos a trabajar sobre educación sexual integral, pero nos encontramos con toda la cuestión de este contexto tan inédito con respecto al ASPO, ¿no? La irrupción de la incertidumbre con respecto al regreso a las aulas. Entonces empezamos a preguntarnos cómo podíamos hacer para encontrarnos con esos estudiantes, de qué forma llegar a ellos, de qué forma también nosotros mismos encontrarnos entre nosotros a través de mail, luego a través de diferentes Zoom, en los que estábamos pensando de qué manera podíamos trabajar ahora y qué específicamente estaría bueno trabajar en las escuelas, teniendo en cuenta que ahora por la cuestión del ASPO, del aislamiento, los estudiantes tampoco podían estar en contacto. Ahí tenemos fotos donde estamos reunidos diversos integrantes del equipo. También también nos hemos reunido con integrantes de otras, de las escuelas. Bien. Bueno, sigo yo. Mi nombre es Elena. Sí, sí. Sí, bien. Belén Gaynor, a punto de recibirse, le falta solo la tesis. Como decía Julie, teniendo en cuenta, digamos, este contexto, nos preguntábamos cómo seguir, ¿no? ¿Qué necesitábamos trabajar en las escuelas? ¿Qué demandas había? Y bueno, en este sentido nos empezamos a juntar por Zoom, ¿no? Con diferentes agentes psicoeducativos de diversas escuelas. Algunos de estos agentes psicoeducativos se sumaron al proyecto también,
y también se retomaron contactos, pero como decía Adri, como se viene trabajando desde 2012 con escuelas, tuvimos que retomar este contacto y conocer la realidad actual que estaban viviendo las escuelas. Y también, digamos, en articulación con las prácticas profesionales supervisadas que estaban haciendo virtuales en este año también. Entonces, bueno, en este sentido, tanto los agentes educativos como nosotros veíamos y nos preocupaba mucho la situación de quienes egresaban en este año, ¿no? De quienes estaban finalizando las trayectorias educativas y quienes no estaban pudiendo cumplir, digamos, con esos retos de egreso que tan significativos son para todos. Entonces, lo que hicimos fue empezar a charlar, a conversar y a crear, digamos, un entramado de estrategias para poder comunicarnos entre nosotros y también para poder comunicarnos con los estudiantes, ya que sabemos que por problemas de conectividad y de recursos que tienen los estudiantes hoy en día, era muy difícil encontrarnos por un Zoom, era muy difícil poder hablar directamente con ellos. Entonces nos empezamos a preguntar cuál era la manera más interactiva, dinámica y creativa de poder conectarnos con ellos y llegar a ellos. Lo que hicimos fue crear un cuadernillo. Se nos ocurrió en ese sentido crear un cuadernillo con diferentes estrategias, ¿no? Desde presentar un relato de una anécdota, digamos, de una experiencia de un estudiante que creamos nosotros, hasta de proponerle diferentes juegos o que puedan comentarnos qué canciones les gustaban, que puedan compartir los buenos momentos, los buenos recuerdos, que eran significativos para que justamente ellos puedan ir significando y valorando todo lo que fue su trayectoria escolar y educativa a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que puedan justamente reflexionar y repensarse y de esta manera poder hacer un cierre del año que fue muy complicado y que bueno, están haciendo ahora, ¿no? Y también lo que valoraba mucho era el entramado grupal, ¿no? Lo vincular entre ellos, que, cómo se habían constituido como grupo, qué los identificaba como grupo y individualmente también. Bueno, también otra de las interrogantes era cómo les hacemos llegar los cuadernillos. Entonces tuvimos que evaluar las diferentes situaciones de cada escuela en algunas era necesario imprimirlos y hacerlos llegar presencialmente con todos los protocolos, y en otras fue necesario mandárselos de manera virtual porque vivían muy lejos de las escuelas. Cuando a las escuelas se los mandamos de manera presencial, los mandamos con los bolsones de alimentos. En cada escuela particular era lo podíamos hacerlo llegar. Bueno, en este momento nos estamos encontrando sistematizando esta experiencia para poder hacerles una devolución. No sé si Karen está por ahí. Karen, compañera nuestra también del proyecto, que nos Hola. Va a contar un poquito cómo va. ¿Me escuchan? Y Karen. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Karen, soy estudiante, me incorporé al proyecto hace poquito. Como decía Belén, ahora nos encontramos en la etapa de sistematizar la respuesta de los chicos. En algunas escuelas ya pudimos empezar a hacer las devoluciones y lo hicimos mediante un formato narrativo, retomando los fragmentos de las experiencias que los chicos fueron contando, los recuerdos de sus momentos más significativos, así como también las figuras más importantes para ellos durante estos años, en las que muchas veces se destacaron los preceptores. Las devoluciones fueron pensadas según el contexto de cada escuela y según la particularidad de cada grupo, y en aquellas escuelas en que había más de una división, también se hicieron devoluciones individuales específicas para cada división. Entonces, se pensó un formato narrativo, y ese formato además fue acompañado con una lista de canciones que fuimos retomando de las elecciones que ellos hicieron en sus cuadernillos. Ahí estamos viendo las fotos de lo que son los cuadernillos y de las entregas. Y son fotos o fragmentos de cuadernillo, algunos intervenidos, como el que está en el centro. Los dos del centro son uno en el cual se narra qué le gustaría decirle a sus compañeros
y otro en el cual van marcando los mejores momentos de cada año. Bueno, cualquier cosa profundizamos, pero ya creo que estaría, ¿no, Karen? Gracias. Muchísimas gracias a las chicas de Extensión de La Plata, muy emocionante el cuadernillo y lo que significó en algunas escuelas la llegada de esos cuadernillos con el bolsón de alimentos, para esos chicos que todo su sexto año a lo mejor no habían permanecido casi en contacto con nadie, algunos, digamos, algunos recibiendo alguna tarea por parte de los docentes, algunos respondiendo, pero muchos sin haber tomado contacto y que sin embargo tomaron contacto con este cuadernillo en el que se les preguntaba cómo se sentían, cómo era su experiencia, cómo fue su trayectoria, cómo veían el futuro, cómo, y se los contaban estudiantes universitarios que habían tramitado ese paso y que estaban mucho más cerca de ellos de lo que puede estar cualquiera de nosotras, ¿no? Digamos. Así que muy emocionante, muchas gracias Adriana, que es la que lleva adelante esto con todas estas chicas maravillosas. Absolutamente. La verdad que sí. Y bueno, pasamos a UBA ahora. A ver quién nos quedaba, ¿no? Si está Mariana Pichello o Pedro. Nos queda Gaby Ortega. Gaby, está Gaby Ortega, perfecto, ya se me escapaba. Entonces, Gaby Ortega, bueno, rectora del Eccleston, creo, o algo así, ¿no? Si no, ella me corrige, no hay problema. Y docente de psicología educacional, investigadora, participante con nosotros de muchas cosas, va a presentar su tema, su experiencia. Gaby, no te escuchamos, desmuteate. No lograba desmutearme, perdón. Bien. A ver si puedo ahora sí compartir pantalla. Poné la pantalla ampliada, si podés. A ver si se ve. No sé si la ven. Bueno, ahí estamos con algunos problemitas. Poné donde dice desde el principio. Ahí está, yo. Perfecto. Bueno, gracias Cris, gracias por la presentación. Sí, como vos dijiste, soy rectora del Eccleston y un poco mi presentación tiene que ver con esta doble figura, con el lugar desde la formación docente, pero desde el lugar de los agentes, sí, pero también desde el lugar de la dirección de las instituciones. Por eso mi presentación tiene que ver con armando tramas y justamente me interesaba empezar con esto que tenía que ver que frente al aislamiento que nos sorprendió a todos, comenzar a buscar la salida y desde allí nos posicionamos. Este proyecto que tuvo que ver con lo que surgió y con lo que nos sorprendió, se centró fundamentalmente en la formación docente, pero con acciones que iban dirigidas a dos cuestiones, acciones institucionales, pero también al armado de tramas interinstitucionales. Nosotros trabajamos mucho con otras instituciones de formación docente, formamos parte de lo que es el CESGE, que no sé si lo conocen, que es el Consejo de Educación Superior, que está conformado por las instituciones de formación docente de la ciudad. Y desde allí, esta presentación, este proyecto tuvo que ver con pensar en armar tramas, en armar acuerdos que tuvieran que ver con servirnos como sostén, como apoyo, como intercambio, para poder construir juntos y juntas acciones que permitieran acompañar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a otros actores. ¿Desde dónde? Justamente desde este lugar que tenía que ver con el acompañamiento, pensando a otros y pensando con otros. Desde ahí los objetivos que nos propusimos tuvo que ver con preservar la continuidad de las trayectorias formativas de nuestros estudiantes, futuros docentes, desarrollar nuestra tarea de formación adecuándola a este particular contexto, en donde además se nos hacía muy difícil pensarlo desde este lugar, porque nuestro eje está en la presencialidad, y minimizar el impacto de las medidas de aislamiento en estos recorridos. Por eso
Nuestro objetivo estuvo fundamentalmente en generar redes, entramados de acompañamiento y sostén de toda la comunidad, tanto a nivel institucional como interinstitucional, en un proceso de intervención que contemplara distintos niveles, distintos actores y en diferentes planos, pero permanentemente considerando diferentes objetivos articulados. Bueno, estamos, perdón, no sé por qué no me deja avanzar desde ahí. No sé si ustedes están viendo, a mí se me fue de la pantalla. Ahí estamos viendo, pero hasta ahí, no más. Y no sé por qué no avanza, bueno, estas cuestiones de la tecnología, les sigo contando, no importa. Otra de las cuestiones que nosotros quisimos pensar, en la que quisimos centrarnos, fue fundamentalmente en hacer determinado tipo de acompañamiento que tuviera que ver con trabajar con los tutores y con diferentes herramientas, cuya primera herramienta fue hacer, bueno, dejo de compartir porque no iba por ahí, así que no importa, que tuviera que ver con recabar información, poder tener un diagnóstico sobre la situación de nuestros estudiantes, y para eso trabajamos con los centros de estudiantes, con los tutores, con los docentes, para poder tener una idea sobre cuál era la realidad de estos estudiantes, de nuestros chicos, quienes no tuvieran acceso a internet, a quienes les faltaban dispositivos, cuáles eran las realidades en relación a la pérdida de trabajo, en relación a, gracias Livia, en relación a la situación económica, en relación a la multitarea que tenían que llevar, y fundamentalmente pensar lo que estábamos llevando adelante como una ventana, que frente a la angustia se posicionara como un proyecto de vida, frente a la enfermedad como una ventana que fuera una apuesta a futuro. Por eso el trabajo fue con docentes, con directivos, con tutores, con coordinadores, con toda la comunidad trabajando junta. Desde allí, ahí Libby, gracias. Empezamos a pensar cómo, y se armó todo tipo de instrumento. Por un lado, talleres presenciales virtuales con docentes para hacer capacitación sobre herramientas virtuales, sobre uso de campus, videollamadas, Zoom, Instagram, Facebook y toda red social que pudiéramos encontrar. El relevamiento de las situaciones de estudiantes y docentes, el trabajo con los centros de estudiantes, asambleas que tenían que ver con pensar juntos cómo podíamos acompañar a toda la comunidad, reuniones de consejo directivo con representantes de todos los claustros, y pensamos un instrumento que tenía que ver con esto, con mateadas virtuales, en donde a través de lo social también pudiéramos acompañar, ¿no?, en este proyecto profesional, pero que por otro lado tuviera que ver con un eje que era estamos todos juntos, estamos ahí, estamos acompañándonos, y correr de algún modo los límites del tiempo y el espacio y pasar del estamos todos sueltos a armar una trama que nos contenga y nos sostenga a todos. ¿Qué logramos? Dale un clic, Libby, así aparece lo que está en el medio. ¿Cómo nos proyectamos hacia el 2021? Bueno, allí lo que pensamos fue, fíjate si puede aparecer lo del medio, Libby. Bueno, no. Lo que pensamos fue justamente que empezamos a descubrir algunas cosas. La virtualidad no era el monstruo que pensamos que era, no es el escenario que queremos, no es el escenario que elegimos, no es lo que buscamos, pero sí descubrimos que podía ser un instrumento que inclusive nos permitía empezar a que la gente que no se animaba a hablar, hablara, que no se animaba a escribir, pudiera escribir cosas distintas, encontrar distintos modos de vincularse, de relacionarse, de buscar y de pedir ayuda. Pudimos encontrar que en esta ventana del afuera y el adentro participaran otros, participaran familiares, participaran otros docentes, inclusive encontrar otros modos de solidarizarse con los que no tenían los mismos medios. También encontramos otro modo, tal como algunos de ustedes dijeron recién, armando cuadernillos que les permitieran continuar cursando a quienes no tenían
en el modo de acceder a dispositivos electrónicos o a internet. Y sí, y también trabajamos potenciándonos con otros colectivos. Por eso, ¿cómo nos proyectamos para el 2021? Es un enorme desafío. ¿Cómo nos proyectamos para el 2021? Nos proyectamos andando nuevos caminos, teniendo claramente la necesidad de tejer nuevas tramas, incluir lo que descubrimos, incluir lo que construimos, pero retomando lo que venimos trabajando desde hace años, sosteniendo esas tramas, proyectándonos en el afuera y en el adentro, y con esta mirada que tiene que ver con el acompañamiento, que es mirando desde afuera y mirando desde adentro, sintiéndonos desde afuera para poder tener una mirada objetiva de lo que pasa todo el tiempo y con los diferentes actores, pero también desde adentro para poder seguir pensando juntos desde los distintos contextos. Por eso nos parece que lo importante es la trama que se pudo armar interinstitucionalmente, pero también hacia el interior de la institución con los diferentes actores, en donde entrábamos y salíamos desde un lugar de paridad y desde un lugar no par, pero pensando permanentemente en las diferentes relaciones que podíamos construir. Así que bueno. Muchas gracias, Gabriela Ortega, colega, compañera de trabajo en miles de circunstancias. Gracias, muy bueno el aporte desde terciarios y de formación docente y muchas cosas más que están involucradas hoy en día en todo esto que estamos haciendo. Vamos a guardar estos PowerPoint porque hay que hacer un libro con todo esto, gente. Hay un montón de cosas acá en juego. A ver, de La Plata ahora, Cecilia Espinel Maderna iba a tomar algo acerca de una indagación sobre la relación entre educación especial y escuela común en las prácticas profesionales y la devolución. Anda por ahí, se nos fue, está. Estuvo muy tempranito. ¿Qué tal, Cecilia? Adelante. Docente de Psicología Educacional en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Así es, soy especialista en Psicología Educacional de la Universidad de La Plata y en Ciencias Sociales, Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas por Flaxo. Lo que traje para compartir es un trabajo, voy a compartir pantalla. Compartir, díganme si lo ven. ¿Están viendo allí? Por ahora nada. Pero deberíamos. A ver. Sí, debería. Ahí está. Ahora la copita esa de allí a la derecha, abajo, para que abra todo, esta que está acá. A la derecha abajo. Ahí. Bueno, y si no empezá. Es esta, bueno, si no, voy pasando una a una. Corta, anda una a una. Lo que yo quería aportar era un trabajo muy sencillo, que es un intercambio reflexivo sobre el intercambio reflexivo y profesionalización en tiempos de pandemia, sobre la co-construcción de saberes para la inclusión educativa. Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación que dirige la magistra Cristina Erauskin en la Universidad de La Plata, que es Entramados de Convivencia y Aprendizaje Estratégico, Inclusión Educativa de Sujetos de Derechos en Contextos Atravesados por Desigualdades Sociales. Se generó a partir de la realización este año en ASPO, en contexto de ASPO, de las prácticas profesionales supervisadas de las dos comisiones de trabajos prácticos a mi cargo. Durante este año, cuando se realizaron las prácticas, se realizaron las entrevistas en entorno virtual, y a partir de allí surgió la inquietud, en los procesos que vengo siguiendo a través de años, de ver qué era lo que llegaba como cambios, modificaciones, revisión de enfoques, reflexión, cambios en cuanto a las perspectivas, en cuanto a los modos de intervenir y demás, a los agentes de los equipos con los cuales se había trabajado este año en las prácticas profesionales, que son los mismos equipos que se vienen trabajando ya desde hace varios años atrás. Entonces la pregunta de indagación es, ¿qué prácticas de intervención, a ver si puedo sacar esto, sí,
¿Qué prácticas de intervención en aprendizaje y convivencia y qué reconfiguración de sentidos han generado los agentes educativos de equipos directivos, equipos de orientación y equipos técnicos interrogados a partir de la experiencia con estudiantes y docentes de las prácticas profesionales supervisadas en tiempos de pandemia en las que participaron? Bueno, para poder realizar este trabajito y poder recuperar a partir de esta pregunta, se indagaron reflexiones y perspectivas identificando cambios en las prácticas profesionales que como aprendizaje expansivos manifestaron desarrollar algunos agentes psicosocioeducativos entrevistados, ¿sí? ¿Y cómo fue que se realizó esto? Se realizó a través de la recuperación de la experiencia educativa interinstitucional, de las entrevistas del entorno virtual realizada con los estudiantes, conmigo y con los integrantes de tres equipos escolares, ¿sí? Uno correspondiente a una escuela especial y otro equipo correspondiente y otros dos equipos correspondientes a una escuela primaria en dos turnos diferentes. Concretamente participaron seis agentes, de los cuales a la hora de la realización de las entrevistas y del cuestionario que se administró a cada uno de los agentes, estuvieron aportando un directivo, dos sociales, orientador y asistente social, según la diferenciación en provincia de Buenos Aires, y tres educacionales, ¿sí? Los estudiantes trabajaron sobre propuestas de expansión de las intervenciones en situaciones, problemas psicoeducativas, en dos temáticas específicas, que eran la inclusión educativa y la interacción familia-escuela. Concretamente, los estudiantes que trabajaron fueron 65 estudiantes en 15 grupos, divididos en dos comisiones de trabajos prácticos. Cada una de las comisiones, a su vez, algunos estudiantes estaban en una escuela y otros estaban en relación a otra, ¿sí? Se trabajó, como les comentaba, en entrevistas en entorno virtual, en donde se generaron intercambios reflexivos profesionalizantes al momento de lo que podríamos llamar la devolución, o más precisamente el intercambio reflexivo final, ¿sí?, de las prácticas profesionales. En esa ocasión se les presentó un cuestionario que cada agente lo respondió de manera personal, individual, y me lo enviaron por mail. Y a partir de esto, más lo que habían volcado los estudiantes, los dichos y la recuperación de las prácticas y el análisis de las prácticas previas y posteriores a la realización de la experiencia de práctica PPS articulando dos instituciones, es que se pudieron hacer una serie de afirmaciones. Aquí el cuestionario es un cuestionario muy sencillo, bien exploratorio, de cómo vivenciaron los encuentros, qué ideas propuestas por los estudiantes en sus prácticas profesionales le ayudaron en algo de su tarea, qué efectos tuvieron las prácticas, si se expandieron enfoques o intervenciones, si se implementaron sugerencias y cuáles, cuáles fueron las prácticas diferentes que ellos recuperaron, los agentes, en la pandemia respecto de los tiempos anteriores a la pandemia, si les fue posible trabajar con corresponsabilidad, construir mayores o distintos vínculos con otras instituciones, ¿sí? De los procesos de prácticas profesionales en que participó, qué fue lo que más le gustó, qué fue lo que menos, aportes y sugerencias. Bueno, de todo el análisis que se realizó, se pudieron encontrar hallazgos que hablen como una línea posible de aproximación a este campo, como posible campo de investigación de interés, y que aporta evidencias de vivencias de co-construcción de saberes en todos los agentes que manifestaron en el cuestionario sus respuestas y concretizaron ejemplos de prácticas, de cambios de perspectiva, de reflexión sobre la práctica y el enriquecimiento a partir de esta experiencia de aprendizaje expansivo. Se podían situar modificación de recortes de intervención en esos dos ejes considerados. Además, la cuestión de ASPO también
confrontó, al igual que he escuchado en los otros trabajos, con esta necesidad o esta, tener que enfrentarse con articular con otras instancias, con mayor organización y mayor articulación entre los equipos, un trabajo más entramado, más en red, con otras instituciones, y afianzó determinadas formas de resolución que ya estaban incipientes en años anteriores y que en una escuela en particular, si bien no es el eje de este trabajo, claramente se hizo un avance en esa dirección. Bien, los intercambios reflexivos, sí, ya terminó. Los intercambios reflexivos, bueno, tejieron lazos entre los sistemas de actividad y bueno, es un trabajito que permitió poder pensar una cuestión desde la articulación entre investigación, extensión y docencia. Bueno, concretamente es esto y básicamente es esto lo que... Bien, gracias Cecilia Espinel. Por favor... Los otros chicos de la práctica de investigación de UBA, que si no les va a quedar muy poquito tiempo, a ver si empiezan, si están Pedro, Jorge, Federico, cada uno tiene una investigación diferente por eso, pero bueno, a ver si, ¿quién puede empezar? De la práctica de investigación de psicólogos en formación en comunidades de práctica, ellos están a cargo de tres comisiones diferentes. Jorge Lozada de convivencia en secundaria, Federico Carreño de ESI en primaria, en distintos niveles, digamos, y Pedro Di Luca, interculturalidad. El que esté a mano, por favor, y que ya pueda tomar la posta y seguimos. Si quieren, si les parece, arranco yo, Cris. Arranca Mariana Pichel, bueno, no la nombré, pero estábamos en eso. Me parece bien, la damas primero, todavía estamos en el sistema patriarcal, así que damas primero. Adelante. Ahí estoy compartiendo, ¿lo ven bien? Sí, se ve perfecto, dale, dale. Bueno, bárbaro. Bueno, nosotros en la comisión 5, Marcos Bastianes como coatutor y yo como tutora, inauguramos en este contexto de pandemia esta comisión sobre violencia de género. La propuesta era indagar sobre las representaciones sobre violencia de género de residentes y concurrentes del sistema de salud. Estaba bastante abierto como para que los alumnos decidan en qué especialidades de salud querían indagar. Finalmente, decidieron indagar en un hospital a un grupo del equipo de salud mental, y finalmente, por cuestiones, digamos, coyunturales, terminamos indagando y trabajando con dos psicólogas, una médica y un médico, con distintas especialidades, con lo cual se pudo también hacer un trabajo de comparativo y de articulación entre las distintas especialidades. Bueno, como todos y todas, nos tuvimos que adaptar también a esta nueva modalidad, y la verdad que al principio había algún resquemor sobre cómo se podía llevar a cabo, porque... el tema de que no todo el mundo se podía conectar, que no se podían hacer obligatorios los encuentros por Meet, por cuestiones, digamos, de la facultad, pero la verdad que se dio toda la cursada de muy buena, se desenvolvió todo muy bien, todos los alumnos participaron de todas las clases semanales, en encuentros por Meet, que fueron súper ricos, con mucho intercambio, se engancharon mucho con la temática. Después también pudieron conseguir buenos intercambios con los profesionales de la salud, pudieron intercambiar los cuestionarios, hacer las entrevistas sin ningún problema, trabajamos también con el campus, y estuvimos bastante más conectados, diría, esto también nos llamó un poco la atención, que quizás con una cursada tradicional, porque quizás estar tan conectados con tantas redes sociales, WhatsApp, fue permitiendo también que no se trate solo de un intercambio, de una clase semanal, como quizás pasaba en un contexto no pandémico, así que tuvimos una comunicación, no sé si diaria, pero más de una vez por semana, como se podría esperar. Bueno, como les comentaba, se indagaron a dos psicólogas, una médica y un médico. Las dos psicólogas y la médica hicieron su carrera de grado en la UBA,
médico en la Universidad Nacional del Litoral, y ninguno en la carrera de grado y ninguna tuvieron formación sobre violencia de género en la currícula obligatoria de la carrera, ¿no? Entonces, un poco lo que mencionaban en las entrevistas era que lo poco que sabían, lo sabían de manera autogestiva. Por haber cursado materias optativas, como en la Facu de la UBA, o por haber hecho cursos de posgrado. Las dos psicólogas están haciendo la concurrencia en psicología clínica en un hospital muy importante de acá de CABA, en un hospital público, y en la currícula de las concurrencias tampoco tienen formación en violencia de género, pero sí manifestaron que la podían requerir y también hacerlo de manera autogestiva, y el hospital en todo caso quizás les podía dar la posibilidad de hacerlo. La médica y el médico, los dos están haciendo residencia, ella en el CESAC, en un CESAC de CABA, y él en un hospital neuropsiquiátrico de CABA, y en la residencia sí, dijeron haber tenido formación en violencia de género, pero más enfocado en lo que tiene que ver con el marco jurídico o legal. Respecto a las representaciones sobre violencia de género o a los conocimientos que tenían sobre la temática, discursivamente las psicólogas pudieron como dar más cuenta de los conceptos, de las definiciones, de manera también bastante ampliada, incluyendo algunas perspectivas un poco más interseccionales, pero quizás cuando hablaron de la práctica profesional no tenía mucha apropiación de herramientas, o instrumentos o práctica o conocimiento de cómo atender específicamente desde la especificidad de su propia especialidad en la atención a mujeres en situación de violencia. En cambio, los médicos, la médica y el médico, quizás no podían dar tanta cuenta de lo discursivo, pero sí tenían más manejo, por lo que mencionaron, por lo que salió en los cuestionarios y en las entrevistas, sobre el manejo de estas situaciones, pero como decíamos antes, también un poco más bien intuitivo, ¿sí? Todos estuvieron de acuerdo con que es muy necesaria e importante la formación, que les gustaría y que se dan cuenta que lo necesitan para su práctica profesional. Todos manifestaron tener interés, todos manifestaron también haberse encontrado con situaciones que no supieron cómo resolver frente a esta situación, y que el hospital tampoco brinda, y los hospitales no brindan, herramientas para que ellos y ellas puedan desenvolverse con esta problemática. En dos de los hospitales no había protocolo, no tienen protocolo de actuación para las situaciones de violencia de género, y hay también una contradicción donde en las otras dos instituciones había un protocolo pero no lo conocían, entonces también ahí se entrecruza un poco el interés en formarse, pero también el desconocimiento del protocolo que les podría ayudar a desenvolverse, digamos, con estas atenciones que, como sabemos, son cotidianas, lamentablemente, y como lo llama la ONU también, ¿no? Esta otra pandemia, la violencia de género, crece lamentablemente año a año, y se vio absolutamente profundizada en este contexto de ASPO, ¿no? Donde las mujeres debieron quedarse encerradas con su maltratador. Vamos, 235 femicidios desde que empezó el año, de los cuales 137 más o menos fueron desde que empezó el aislamiento, y realmente resulta como para pensar a futuro, ¿no? La importancia de poder a lo mejor facilitar o pensar en talleres o alguna política pública del estilo de una extensión de la ley Micaela al sistema de salud y a las fuerzas de seguridad, que son las entidades que mayormente reciben por primera vez, o sea, son los espacios, esos primeros pasos en la ruta crítica de las mujeres en situación de violencia, y que se encuentran muchas veces con una revictimización al llegar a espacios donde no se sabe cómo contener y cómo continuar a apoyar y ayudar a la mujer que está en situación. Como decía Carolina Dome al principio, ya voy cerrando, respecto de la ley de la ESI, que tenemos leyes, Argentina es realmente un país de vanguardia en leyes de género, pero sin embargo la mayoría no,
no se puede llegar a cumplir, no llega a todos los espacios donde tiene que llegar. Hace falta una perspectiva interseccional también para que se pueda entender los distintos aspectos, ¿no?, que está entrecruzada y atravesada esta problemática, con lo cual, bueno, a futuro quizás pensar en pensar en talleres, en algún tipo de intervención que pueda generar también algún giro dentro de las instituciones, y nada, creo que con eso estamos. Así pasan mis compañeros. Muchas gracias, Mariana Pichel, digamos, tutora de la práctica. A ver si alguno, en realidad tocaría La Plata. ¿Hay alguien más de La Plata, de la gente del profesorado? Sí, vamos. Por favor. Entonces, bien, bueno, si Julie puede compartir pantalla, yo arranco. Bueno, ¿cómo están? Nosotros somos... este trabajo que vamos a comentar fue elaborado por Juliana Perín, Andrés Sichonsky y yo, que soy María Julia Fernández Francia. Vamos a contarles, nosotros somos integrantes del proyecto de investigación que dirige Cristina en la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, trabajamos en torno a las vivencias y las reflexiones de profesores y profesoras en psicología y docentes en formación. Cuando organizamos esta presentación, ordenamos un poco todo el trayecto que hicimos a lo largo del año, y bueno, en realidad nos propusimos en este año en particular indagar las vivencias y las reflexiones de docentes y estudiantes de psicología en formación en este contexto vinculado a la pandemia. También nuestra idea fue registrar las experiencias de estos actores en los distintos roles, porque bueno, como indagamos tanto docentes como estudiantes, ahí teníamos como una particularidad en relación a los roles de cada quien, especialmente cómo esas experiencias se configuraron en torno a lo que fueron las políticas que se fueron generando en torno a la situación particular de la pandemia, pero bueno, en el marco de políticas de inclusión y demás, que por supuesto eran previas. También nos propusimos analizar las transformaciones que atravesaron estos actores en sus prácticas, tratando de focalizar puntualmente en lo que tiene que ver con la especificidad de la enseñanza de la psicología. Bien, y cuando, bueno, lo que hicimos y las herramientas que utilizamos, lo que hicimos fue diseñar un cuestionario, indagando algunas concepciones generales en torno al tema de la continuidad pedagógica, cómo concebían esta idea de continuidad pedagógica, cómo vivenciaron esta relación entre la educación y la situación en la que nos puso la pandemia, qué adecuaciones tuvieron que realizar en los roles, como decía antes, el tema de cómo se configuraron los vínculos al interior de cada uno de los dispositivos, o cómo se reconfiguraron, que eso fue algo que después lo vamos a comentar, y después, particularmente en relación a la especificidad de la enseñanza de la psicología, o del aprendizaje de la psicología en el caso de los estudiantes, hicimos alguna indagación en torno a eso. Tomamos el enfoque sociohistórico-cultural, ¿sí?, particularmente la idea de vivencia, los sistemas de actividad, y las ideas referidas al aprendizaje expansivo, digamos, como marco para elaborar o para hacer la lectura de esas experiencias que relataban. Y bueno, nos encontramos, voy mencionando algunas cuestiones, y mis compañeros o compañeras quieren después tomar la palabra para no monopolizar en ese sentido, pero bueno, les empiezo con esta primera cuestión, que tiene que ver con la preocupación por la desigualdad. Aparece, nos encontramos con que aparece todo el tiempo la preocupación en torno al tema de la desigualdad, potenciada, por supuesto, en este contexto, por situaciones vinculadas a la falta de conectividad y a las exigencias que impuso en general la situación de la pandemia y del aislamiento en el momento en el que hicimos los cuestionarios, porque en realidad cuando los implementamos fue como ese primer momento de readecuación de todos los ámbitos de la vida y de mucha incertidumbre, ¿no? Ahora después vamos a comentar que, por supuesto, que ahora esperamos encontrarnos con otra situación, con otros relatos, habiendo pasado, transcurrido todo este año.
Después, bueno, nos encontramos también con un compromiso unánime en torno al tema de sostener la continuidad pedagógica, y ahí encontrábamos algo que tenía que ver con que, digamos, sostener la continuidad, en algún punto demandaba necesariamente buscar alternativas, ¿no? Como esta cuestión de que la continuidad se lograba solo a partir de la búsqueda de alternativas. Y de, bueno, esto, de buscar otras formas de sostener el vínculo, y ahí también esta cuestión de la configuración vincular que decía que bueno, aparece como un cierto dinamismo, pusimos ahí, porque bueno, encontrábamos con que se priorizaba el tema del vínculo pedagógico, de sostenerlo, en algunos casos se hablaba de fundarlo, y que ese vínculo también iba como variando, incluso decíamos, bueno, cambia de semana a semana, ¿no? Esta cuestión de cierto dinamismo en esa configuración vincular. Si querés, sigo yo dale. Sí. Bueno, después también lo que pudimos encontrar en cuanto a la virtualidad, encontramos posibilidades y dificultades. Posibilidades en relación al trabajo colaborativo entre docentes, en pareja pedagógica, ¿no? Los docentes también se juntaban entre ellos para poder trabajar articuladamente y hacer trabajos en conjunto. Luego, un mayor acceso a la formación, a los cursos, de forma virtual. Y la construcción de materiales didácticos para trabajar de forma diacrónica. En cuanto a las dificultades, mencionaban el tema de la sobreexigencia y los tiempos que demanda, tanto para docentes como para estudiantes, ¿no? Y la dificultad para sostener el vínculo entre los estudiantes, entre ellos mismos, ¿no? Y después, con respecto a la especificidad de la enseñanza de la psicología, vimos un acompañamiento y circulación de la palabra. Para poder pensar este contexto inédito, ¿no? Como profesores en psicología, psicólogos, podríamos acompañar a los estudiantes para poder pensar todo el trasfondo, ¿no? de la pandemia, y poder trabajar en torno a todo lo que fue sucediendo, que puedan poner en palabras, expresarse. Y después también, con respecto a los contenidos específicos, ¿sí? El cuidado que siempre hay que tener, sobre todo en el impacto en la enseñanza de los contenidos, ¿no? De psicología. Bien. No sé si era... Silenciar, por favor. ¿Sí? No sé qué pasó con Yuri. Estás. No, es otro micrófono que... Bien. Y bueno, y después la última pregunta, que tenía que ver con esto de, bueno, hacia dónde vamos, un poco nos preguntamos por el grado de institucionalización que van a tener todas estas modificaciones que se dieron en esos distintos ítems que mencionábamos, y que, bueno, qué es lo que se podrá capitalizar de todos los aprendizajes que se realizaron en torno a los distintos roles en este contexto. Y después también otra cosa que yo mencionaba antes y que no la pusimos acá, pero la habíamos estado conversando, es esto de nosotros ahora vamos a reformular ese cuestionario, vamos a trabajar con un grupo especialmente de docentes, porque esta muestra, digamos, era más amplia, incluía otros actores, entonces, bueno, nos esperamos encontrarnos, digamos, ya como con otro momento, con otra posibilidad de reflexión en torno a esta cuestión, e incluso que se pueda dar cuenta de esos aprendizajes, habiendo pasado ya todo ese cimbronazo. Hoy hablaban de ese cimbronazo inicial que significó toda la readecuación del ámbito laboral y de la enseñanza y el aprendizaje y de la vida en general. No sé si quedó alguna otra cosita mencionar. No sé si Andrés está. Sí, estoy. Ah, está. No te veo.
No te veo, no sé si quedó alguna cosita para decir o ya estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Perdón, pero estamos en el tiempo. Igual muchísimas gracias, Andrés, Julia y Juliana, por el aporte de la gente del profesorado, de La Plata, de Didáctica Especial. Nunca sé si me confundo cómo se llaman, pero no importa. Bueno, gente, tenemos muy poquito tiempo. Yo le iba a decir a alguno de los chicos de la práctica, uno solo ya quedaría, pero ya no sé si Federico Carreño está, que pudiera hablar un poco de lo que él hace. Tenía un PowerPoint bastante clarito, si está a mano, y si no, Pablo Enzenhofer, si está. Tenemos gente que no va a poder hablar hoy, y lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Porque realmente a las 4 empieza otro taller, ¿no? Así que no podemos pasarnos de una sola participación más. Así que, ¿está Federico por ahí? No parece. ¿Está Pablo Eisenhofer o está...? Sí, acá estoy. Bárbaro. Adelante. Bueno, comparto pantalla. Cortito, Pablo. Sí, cortito. No poner grande porque se puede tildar también. Bueno, el trabajo que yo hice se llama Educación en Red, la conectividad como derecho humano. Y un poco el objetivo de este trabajo era reflexionar acerca de las preguntas que surgen, las conclusiones parciales y algunas visibilizaciones durante la pandemia, que fueron bastantes y nos trajo bastantes sorpresas. Entonces, y también justificar, poder poner en agenda la idea de que la conectividad se ha vuelto un derecho humano, justamente. Entonces, bueno, ¿qué cosas nos ha dejado la pandemia? Y creo que para entender esto, primero tenemos que saber dónde estábamos parados cuando apareció la pandemia a nivel social, y que se ha visibilizado, o se ha terminado de visibilizar, que ya no estamos en las antiguas sociedades industriales donde el eje de la dinámica social lo daban las industrias. Pensemos en las industrias más reconocidas, Ford, General Motors, sino que hoy son Google, Instagram, Facebook, cuya materia prima son los datos que circulan en las redes, en las transferencias, en las transacciones que constantemente estamos haciendo todos, porque hoy asistimos a la emergencia de un nuevo tipo de sociedad, una transformación compleja que es la sociedad red, donde la dinámica se da a través de una gran estructura comunicacional donde todos estamos insertos. Más aún en los últimos 10 años, donde han advenido las nuevas tecnologías, y acá viene un concepto muy interesante que es el de convergencia digital, que es esta idea de poder conectarnos desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, desde cualquier lugar, y que ha facilitado muchísimo sostener el sistema educativo en todas sus vertientes. Gracias a esto. Visibilizar de que se vencieron un montón de resistencias que siempre surgían en la educación, donde quienes abogaban porque se deberían empezar a incluir las nuevas tecnologías, era bueno, sí, pero eso más adelante, eso requiere mucho trabajo, una estructura que llevaría años, y el paso de la resistencia a la urgencia nos hizo empezar a valernos de los recursos ya disponibles. Precarios o no, tuvimos que valernos de estos recursos, donde la convergencia digital fue clave, y empezamos a ver de, oh sorpresa, realmente se podía sostener el sistema educativo, realmente se sostuvo en su gran mayoría. Ahora, después de vencida esta resistencia, y demostrado las potencialidades de la mediación de tecnologías, hay que hablar también de la visibilización de las brechas digitales, que son producto de las brechas sociales, pero las ensanchan aún más, porque hoy por hoy cada vez más actividades están siendo mediadas por tecnología, desde hacer una factura en la AFIP, buscar trabajo, recibir ofertas, y hoy se agregan
todo el trabajo y toda la educación. Tenemos que pensar que estas herramientas tecnológicas son legítimamente utilizadas en la educación, han traído muchas novedades, y con estas novedades también se han ganado un lugar legítimo más allá de esta pandemia, porque no es un recurso sustitutivo de la educación tradicional, sino que vinieron para quedarse e incorporarse a la enseñanza. Entonces, como último planteo, es la idea de que el acceso a la conectividad, tenemos que ponerlo en la agenda de que es un derecho humano. Hoy, cada vez que se discute educación, vamos a tener que discutir, entre otras cosas, conectividad, vamos a tener que discutir no solamente estructuras edilicias, sino estructuras comunicacionales como algo básico y fundamental. Bueno, gente, sí. Tengo que interrumpir, Pablo, discúlpame. Ya cerraba. Ya lo sé, sí. Les pido, por favor, disculpas a todos, pero es la hora de empezar el otro taller. Así que sé que quedaron Federico, Pedro, Jorge, por exponer, que me hubiera encantado además escuchar a los asistentes, pero no nos corresponde quedarnos más y la gente realmente tiene que poder participar del siguiente taller, como hemos podido nosotros. Así que, evidentemente, bueno, uno calcula, todo era muy ajustado, sabíamos, pero bueno, calcula lo mejor que puede, y de todas maneras fue maravilloso escucharlos a todos. Hay un montón de capital, hay que hacer con esto un libro realmente, porque hay mucha participación, especialmente mis disculpas al público, pero antes todavía a expositores como Dana Tepper también, como Andrés que no pudo hablar, y sobre todo como los muchachos de la práctica, Jorge Lozada, Federico Carreño, Pedro Di Luca, que realmente no pudieron participar. Nos vamos a retirar ordenadamente.